subieron los índices, si comparamos con los primeros días de enero, que bueno, nos da una perspectiva de un 70%, han subido, e incluso en la semana esta ya pasada ya registramos arriba del 80% en todos los días de semana, cerramos el fin de semana con un 99%, así que bueno, para nosotros es una alegría saber que se está generando más trabajo para toda la villa. Vemos que esta segunda quincena ya arrancó mejor y va a continuar, y también tenemos mejores perspectivas para febrero. Es decir, hoy, siendo 24 de enero, estamos viendo ya para febrero un 70% de ocupación que veíamos en enero en los primeros días, para la primer quincena. Así que esperamos que febrero realmente repunte. ¿Sigue siendo la demanda espontánea más marcada que en otros veranos? Sí, sigue siendo así. Nos sorprendió también este fin de semana que llegó mucha gente sin reserva y derivamos desde la oficina de turismo y hemos consultado con algunos hospedajes también que llegan al hospedaje también sin reservas, que por ahí esto no se daba en otros años en esta temporada, ¿no? ¿Se vio también esto reflejado en lo que fue la summer de anoche con una gran cantidad de gente? Sí, ayer nos sorprendió, si bien la primera edición tuvimos gente, ayer sorprendió siendo el lunes la cantidad de gente que había y que se quedó hasta último momento, y si continuábamos la gente se seguía quedando. Es decir, todos los puestos vimos que pudieron ofrecer sus productos, que todos pudieron vender, se notaba un clima de alegría y bueno, siempre el speech es un momento para estar alegre, pero vos veías cómo se nota la necesidad de la gente de divertirse, de pasarla bien, que bueno, el continuar después bailando o el invitar a las parejas a bailar y les dábamos un chop de regalo, cómo la gente se prende en todo eso. Que bueno, que me parece que es el plus, que siempre está bueno darlo. ¿Y dudas sobre la segunda o tercera jornada por los pronósticos de lluvia? ¿Eso se va definiendo el mismo día, unas horas antes? Claro, hoy estamos con lluvia, pero bueno, nos pusimos que el límite es a las 5:30 de la tarde, tenemos que tomar la decisión, más que nada porque vienen grupos de Córdoba y a su vez la gente del sonido tiene que preparar todo. Entonces, si 5:30 vemos que el pronóstico da para hacerlo, la verdad que todos estamos esperando que sí, así que ojalá que hoy se pueda estar haciendo y mañana también.